Bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche. El día de hoy vamos a cantarle a una diosa egipcia. Vamos a cantar a Nut. Nut es una... se le representa como una mujer desnuda, que es el cielo estrellado. De alguna manera yo diría que tiene cierto contenido semejante a nuestra Virgen de Guadalupe, que aunque nuestras moralidades cristianas no hubieran permitido ponerla desnuda, pero está vestida con un manto que es las estrellas. Entonces hoy le cantaremos a Nut, el cielo estrellado. Nut que se comía al sol y luego lo paría. Y entonces en una noche se veía el cielo estrellado. De alguna manera, Nut representa nuestra conexión con la naturaleza. La pregunta es, ¿qué tanto estoy en armonía con el cosmos, con la naturaleza, con las estaciones? Nut es el cielo estrellado que se contempla en la... Pero en la actualidad, los que vivimos en las grandes ciudades, prácticamente no vemos las estrellas. Y nuestros ciclos ya no están tan regidos por esta contemplación y ponerse en armonía con las estrellas, con las estaciones. Ahorita, por ejemplo, estamos en la época más caliente en México, pero estamos cerca de empezar la temporada de lluvias, que corresponde a el cruce cenital. Eso quiere decir que en una latitud como México hay un momento en el año donde el sol para la Ciudad de México no hace sombra norte-sur. En los Estados Unidos, casi prácticamente todo Estados Unidos, el sol siempre lo verán al sur, siempre estará un poco al sur y hará sombra hacia el norte. Y en cambio aquí no, en mayo hay un momento dado en que el sol está en el cenit. Y después hay otra fecha, más o menos por agosto, donde el sol de regreso vuelve a estar en el cenit. Y son fechas astrológicas poco conocidas, pero muy importantes. Mientras que en el hemisferio norte, el empiezo de la época de lluvias es para el solsticio de verano, y por eso se celebra el 24 de junio, el día de San Juan, y existía la tradición, hasta que se prohibió, de bañar a la gente en la calle, que es un rito propiciatorio de humedad para la tierra, para que germine y florezca. Pero aquí era antes. Los mayas de Guatemala
Por ejemplo, observaban Anut, o sea, el cielo estrellado, para ver a las Pléyades. A las Pléyades le llamaban los muchachos. Y entonces veían, andaban buscando al atardecer o al amanecer a los muchachos. Entonces, las Pléyades aparecen en el atardecer y de repente, unos días después, pum, aparecen ya en el amanecer, ya no en el atardecer. Eso quiere decir que hubo el cruce cenital y eso quiere decir ya es la temporada de lluvias. Los muchachos ya se levantaron temprano. Es tiempo de sembrar porque ya se vienen las lluvias. Entonces, como eso en nuestra vida diaria es evidente ahorita que en la época de más calor usamos menos ropa. En época de invierno, pues usamos más. Pero hay muchas otras cosas que nos pueden hacer estar en armonía con el cosmos. ¿Qué son los alimentos que se nos antojan comer cuando hay una época como esta? ¿Y cuáles son los alimentos que se nos antoja o nos hace bien comer cuando hace frío, por ejemplo? En la tradición china, a los médicos solo se les pagaba si la familia estaba sana. Si alguien se enfermaba, no le pagaban. Entonces, el médico siempre estaba alerta al cosmos y a ver a los ciclos de la naturaleza. Cuando veía que cambiaba el tiempo, iba con las personas, las checaba, les ponía sus agujas de acupuntura para que sus cuerpos se adaptaran a la nueva estación, de tal manera que sus clientes no se enfermaran y les siguieran pagando. Entonces, los médicos chinos se veían obligados a observar al cosmos, observar la naturaleza. Y así hicieron muchísimas culturas. Entonces ahora vamos a cerrar los ojos, nos vamos a imaginar un cielo estrellado maravilloso, que es la diosa Anut, y vamos a repasar en nuestra mente. ¿Qué nos enseña Snoot? ¿Cuándo es el mejor tiempo para hacer qué? ¿En qué luna? ¿En qué estación? ¿Cómo me reconecto contigo? ¿Cómo me reconecto con los ciclos del amanecer y el atardecer? ¿Cómo me siento en armonía con el cosmos? ¿Qué hago y qué puedo cambiar para estar bien contigo? No.
No.